En nombre de la congregación Justiniano Pose, se les extiende una afectuosa y cordial bienvenida a todos los presentes. Gracias por estar aquí acompañando a Emilce y a Esteban. Así que vamos a comenzar con algunas instrucciones para ustedes que han contraído matrimonio, que provienen de el que creó el matrimonio, en este caso Jehová Dios. Pero vamos a hacer una ilustración. Imagínense ustedes que ahora comienzan a trabajar como trapecistas. ¿Y qué sucede con los trapecistas? Bueno, tienen que conocerse, tienen que sincronizar los movimientos. Por eso hay algunas instrucciones que tienen que tener presente. En este caso, Esteban, Dios ha nombrado al hombre como cabeza de la familia, pero un cabeza amoroso. Por eso la jefatura, en tu caso, implica manifestar buen juicio basado en la Biblia y dirigir con amor y bondad. En el mundo, muchos esposos no toman la iniciativa en la adoración a Dios. Que vos, como cabeza de familia, tome la iniciativa. Por eso Jehová Dios te ha nombrado como, o ha nombrado al hombre como es, como cabeza de la familia. Les invito a ustedes que me puedan seguir y a todo el auditorio con sus Biblias. Para vos, Esteban, como esposo. Capítulo 5 de la carta a los Efesios, los versículos 25, 28 y 29. Esposos, tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella. Y el 28 y 29 agrega: de esos debe estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos, porque nadie jamás ha odiado a su propia carne, antes bien la alimenta y la acaricia, como también el Cristo hace con la congregación. Las necesidades, en este caso de la congregación que era novia, y la trató con cariño, con bondad, tenés que ver a Emilce, tu esposa, de esta manera. Tenés que tratarla con cariño, con altruismo, poner en primer lugar sus preocupaciones de refrigerio para la congregación. En tu caso, tenés que ver cuando Emilce quizás está triste por algo, ayudarla, aliviarla en algún problema que tenga. Por eso el esposo cristiano, como acabamos de leer, debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Sabemos, sino más bien como dice el texto que acabamos de leer, lo acariciamos y lo alimentamos y satisfacemos nuestras necesidades. Por eso no tenés que encolerizarte sino con tu esposa, sino hablar, tratar con cariño, tenés que cumplir este rol. Ahora en tu caso, Emilce, ¿qué rol tenés que cumplir? Al esposo cristiano se le dice que le tiene que rendir honra para el matrimonio. La esposa es un complemento, pero Jehová te asignó como un complemento para ti. Por eso es importante que reconozca el principio de jefatura. ¿Para qué? Para que contribuya al éxito. La misma carta a los Efesios, el capítulo 5, pero ahora vamos a dar lectura a los versículos 22 al 24. Porque el esposo es cabeza de su esposa, como el Cristo también es cabeza de la congregación. Sí, la jefatura, y eso va a contribuir al éxito. Si no, tienes que cooperar con tu esposo. También vayamos a la Biblia, allí en Efesios, el capítulo 5, el verso 33. Por otra parte, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Recordemos que de esta manera van a poder tener una vida de matrimonio medianamente feliz. ¿Por qué? Porque si cumplen con sus roles
van a poder evitar, quizás. Que puede contribuir, en este caso tú, Emilce, mucho a que el hogar sea un lugar acogedor y acudir a tu esposo cuando hay que tomar decisiones y cooperar para que estas produzcan buenos resultados. ¿Qué hacen antes de comer? Ponen debajo una red. ¿Qué es esta red? ¿Para qué la ponen? Bueno, para evitar. ¿Quién es en este caso la red protectora para ustedes? Acudir a él, porque el matrimonio es como una cuerda doble, con ambos cónyuges unidos y apoyándose mutuamente. Capítulo 4 del libro de Eclesiastés 9 al 12 dice: mejores son dos que uno, porque tienen buen galardón por su duro trabajo. Pero ¿cómo le irá al que está solo y cae cuando no hay otro que lo levante? Además, si dos se acuestan juntos, entonces ciertamente se calientan. Pero ¿cómo puede mantenerse caliente uno solo? Y si alguien pudiera subyugar a uno solo, dos juntos podrían mantenerse firme contra él. Y una cuerda triple no puede ser rota en dos troncos. Por eso, siempre que tengan problemas que tienen debajo, cuando ustedes hacen sus movimientos en este trapecio imaginario. Entonces, si tienen caídas, va a estar esta red para protegerlos a ustedes de estas caídas que no sean graves. Jehová está allí continuamente, por eso nunca olviden esos nuevos movimientos, como se ha visto nuevas quizás vueltas en el aire. Pero ¿cuáles son estas destrezas que ustedes deben ir poniendo en práctica a medida que pase el tiempo? Lo principal es que deben vestirse de amor. Tal como la ropa protege al cuerpo, el amor protege el amor en la unidad marital. Dedicar diario tiempo para conversar entre ustedes. Esa es una forma de tener comunicación. Escucharse de verdad uno al otro. Esas son destrezas que van a ir poniendo en práctica. Acostúmbrense a mostrar bondad en detalles pequeños. Por ejemplo, como son las palabras tiernas y las muestras de afecto. Sabemos que así esto va a fortalecer el matrimonio. Como la ropa también puede realzar la belleza del que la usa, el amor puede dar esplendor a la maravillosa provisión divina del matrimonio. De esta manera, recuerden, siempre tengan a Jehová presente. ¿Por qué? Porque sucede que a veces los trapecistas, cuando agarran demasiada confianza en el trapecio, muchas veces se olvidan de poner la red protectora. En todo momento, no cometan el error de olvidarse de Jehová. Siempre ténganlo presente en las cosas pequeñas y, por supuesto, con más razón en las cosas grandes, para que Jehová sea su triple cuerda que siempre los acompañe. Si ustedes hacen esto, seguramente su vida va a tener un derrotero de mucha felicidad y contentamiento. Por eso ahora les invitamos a ustedes que puedan darse sus votos matrimoniales. Yo, Esteban Azuaga, te acepto, Emilce Armada, como esposa, para amarte y cuidarte con ternura, según la ley divina expuesta en las Santas Escrituras. Acepto a ti, Esteban Azuaga, como esposa, para amarte, cuidarte con ternura y respetarte profundamente, según las leyes divinas expuestas en las Santas Escrituras, para las esposas cristianas, mientras ambos vivamos juntos en la tierra, dentro de la institución divina del matrimonio. Enseña a todas las personas que dentro de este arreglo, estando tú presente, también está tu bendición. Por lo tanto, te rogamos que tú los bendigas, los protejas y los cuides
a ellos para que inicien este arreglo de la mejor manera, como lo están haciendo ahora bajo tu dirección, y que tú no solamente los bendigas ahora, sino también eternamente, dado que lo que ellos han iniciado, Jehová, es una gran empresa que los llevará por este camino que conduce a la vida eterna y les permitirá heredar la tierra, la cual convertiremos en un paraíso. Nosotros, al ser observadores y al poder estar aquí compartiendo este momento tan feliz con ellos, encomiarlos y alentarlos para que sigan adelante y que ellos formen esta familia que han planeado por tiempo y que lo hagan de la mejor manera. Gracias, querido Padre, por darnos también tu organización. Conocerte nos permite aplicar tus principios en nuestra vida y servirte plenamente al predicar las buenas nuevas. Por eso te rogamos que tú sigas bendiciendo tu organización aquí en la tierra para que estas buenas nuevas del reino lleguen a todo lugar. Esta clase de regalos que tú nos haces en nuestra vida, que son momentos tan especiales que recordamos eternamente. En dulce y espera. Y vayan pasando por orden para sacarse fotos con los novios. Gracias.